Next on the list is Joint Statement, International Service for Human Rights. You have the floor. Gracias. Celebramos que su mandato en Guatemala haya sido extendido por 3 años más. Guatemala vive un grave debilitamiento de sus instituciones estatales. A pesar del cambio de gobierno, la cooptación del sistema judicial sigue, siendo una preocupación para garantizar la impartición independiente de justicia y pone en riesgo la democracia. La falta de acceso a justicia e impunidad siguen siendo inquietantes, sobre todo para las comunidades históricamente marginadas en un contexto de discriminación institucional de pueblos indígenas y afrodescendientes. Nos preocupa que siga habiendo una alarmante persecución a personas defensoras por parte del Ministerio Público, así como operadores de justicia, muchos de los cuales han tenido que exiliarse del país. De acuerdo con UDEFEGUA, se han registrado casi 6.000 agresiones contra personas defensoras entre enero y noviembre del 2023. El compromiso del nuevo gobierno con los derechos humanos presenta una oportunidad histórica para Guatemala. Por ello, instamos a que Guatemala establezca un plan de acción para aceptar visitas de procedimientos especiales, implementar recomendaciones del EPU, de órganos de tratados y solicitar una visita del alto comisionado al país. Este consejo también debe exhortar al gobierno a que acceda al acuerdo de Escazú, implemente una política pública de protección a personas defensoras y garantice un proceso de elección de cortes transparentes.